chiquillo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Todo pura vida, todo pura vida. Más, hoy es día de carrera, hoy andamos racing, vamos de camino para la Guásima o Parque Viva. Hoy es el gran día, la carrera de la Asociación de Pilotos. Quiero, primero que nada, contarles un poco de cómo funciona esto. La Asociación de Pilotos, pues sí, como la palabra lo dice, ¿verdad? La carrera es hecha pues por los mismos pilotos. Ahí yo estuve ayudándoles en estos días durante la semana. La verdad que ha sido un trabajo, ¿qué les digo? Con las uñas, haciendo todo con la mejor intención, tratando de que las cosas salgan, pero sí, bastante restringidos de presupuesto y demás. Pero bueno, gracias a Dios se logró. La pista está lista, ayer quedó espectacular ya con las luces. Posiblemente haya que correr de noche hoy. El primer hit comienza a las 2 de la tarde. La intención es esa, que tal vez se corra de noche. Entonces le hay una vara diferente al evento. Hoy tocó bajar, papi, como los duros de la calle, papá. Volando rueda, aquí no hay grúa hoy, aquí no hay nada, vamos con la pura fama. Vamos a ver qué tal nos va. Ay, 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 que se me apaga. Salí en cuarta y viene una grúa. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. La verdad, el carro, sí, pues está bueno. No lo preparamos mucho, sinceramente no le dimos nada. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. No voy a hacer muy largo esta intro porque, sí, pues la idea es que vean los carros y vean el ambiente allá. Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, chiquillos, llegamos. Hay que hacer ingreso por el circuito de automovilismo de Parque Viva. Aquí agarramos la famosísima curva del redondel en contravía. Hacemos ingreso a la recta miedo de la Guásima y le damos gas a fondo. Ah, no, aquí no era. Y aquí subimos por esa lomita y llegamos hacia el sector donde está la pista. Bueno, chiquillos, ya llegamos. Hay demasiado viento. Estamos aquí en el área pits, es bastante temprano todavía. Está el animal grande de Javier Castillo, papá. Aquí tenemos el Topo Juan. Ese es mi contrincante el día de hoy. A ver cómo nos va. Por ahí está Pablito. Que nada, ve. Por allá andan echándole más agua a la pista porque realmente está haciendo demasiado sol en estos días y se seca demasiado la pista. Entonces, de ahí que va, está fea la vara. ¿Qué? ¿Cómo viene ese chuzo? Excelente, sí, listo, nada más dándole la presión adecuada a las llantas. Y estamos listos. Y esperando al Thor. Nada más, imagínense qué espera más angustiosa puede ser. Sí, sí, no, pero está bonito ese mordisco. Está bien. Vamos a ver. Buena vida. Buena nave. Carlos es un chuzo. El duende. Antes le habían puesto el pequeño, pero le cambiaron el nombre. Ahí anda el red. Allá está la naranja mecánica de fondo. El Nico. Bueno, andamos haciendo recorrido. A ver las partes que por lo menos yo no conocía. Aquí están los whoops. Están bastante hondos, pero tienen entrada y salida. Entonces están bonitos, no están tan feos. Dice Pablo que le echaron un carrillo. Un carrillo le echaron. El barraco. Pero dicen que vienen a aflojar. ¿Usted también? Digo, qué compa, carrito no está original todo. ¿Está stock? Estos son unos carebarros, man. Bueno, aquí es la salida. De aquí se comienza la carrera. Empezamos con una cama de piedras que están bastante bonitas. No están tan groseras. La idea, lo que se pensó mientras estuvimos trabajando aquí era que el carro no se fuera a quebrar. Ya si usted quiere darle a esto como si no hubiera un mañana, pues es cosa suya. Ahí está, Pero así como tan quebrador no está. Aquí vamos a llegar a, para mí, la que es la particularidad más extraña del evento, que fue idea de nosotros. Como empezamos el revés del hit, era para el otro lado. Salir de las piedras, salir de aquí, a la derecha,
ese charquito de agua que no está muy violento, pero vean el pareón que hay enfrente. De momento no está feo porque está seco, pero cuando esa agüita se vaya para arriba se va a poner resbaloso. Y cuando estos groseros pasen con esas ogros. Ahora sí se va a poner resbaloso. Entonces de ahí vamos a ver qué tal. Por si el carro mío nada más viene con 62 libras de turbo. Y huevo. Ok, ya vi que hay mucha agua. Ya están poniéndole más. Hay unos pequeños subvinculos. No agarren una tanta velocidad, buena teoría. Aquí venimos a la fosa final. Este charco de agua está bastante largo, puede tener unos 15 metros, tal vez más. Ahorita la terminan de rellenar. Y justamente ahí por donde viene Topo es el final de la pista. Topo, ¿cómo es esa pista? Allá en las piedras, aquí este es el final. Sí, pero vamos de nuevo si quieren, porque usted es mi contrincante, entonces. Bueno, Topo, cuéntenles aquí la apuesta. Que la apuesta es que el que pierde pinta el carro al otro color del otro equipo. Bueno, la vara es así, Topo siempre corre con una bandera de la liga, que es un equipo de acá. Yo con una bandera de Heredia, porque soy herediano. Apostamos que si Topo gana, yo pinto los aros rojos porque mi carro es negro. Y si yo gano, Topo pinta un aro rojo y otro amarillo. Esa es la apuesta del día de hoy. Qué lindo, va a aparecer el carro con lo malo. Pero estamos desde el monte más altito. La verdad, esta cuestilla es lo que más preocupado me tiene a mí. Si se me moja, no voy a subir. El chilimóvil no jala nada. Mira que hay que bajar así como de una vez en curva. Bueno, estamos 1:15 de la tarde. Ya empezó la junta de pilotos. Aquí está todo el mundo. Bueno, gente, les cuento, ya va a empezar el evento. Estamos alineando los carros para hacer ahí un pequeño desfile para que todos puedan ver los carros. ¿Cómo estamos? Las amistades ahí. Eso es lo marihuanito. No, por eso andamos los lentes, papi. Para disimular. Para disimular. ¿Patrocinador? ¿Pero qué la fila? Oficial. ¿Qué es la fila, sí, yo no sé, me dijeron que hiciera fila. Yo creo que va a ser un recorrido, ¿verdad? Sí. Eso. ¿Usted qué? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Deseoso. Como bistec de peseta, solo nervio, muchacho. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué? Ah, papi, tranquilo y sin copia. ¿De qué corre? Y sin copia. ¿Cómo, eh? Papi, ahí es a la que vive menos peso. Eso es lo que les iba a contar, chiquillos. Ya va a empezar la vara, ya vamos a hacer el desfile de reconocimiento. Me la voy a jugar, voy a ir sin copiloto. A la mano de Dios, que no nos peguemos porque no tengo quien me ayude a trabajar, me toca trabajar solo. Pero voy sacrificando peso. Mi copiloto es una de las personas que están ayudando en la pista, entonces no va a poder montarse. Puedo, en caso de que me digan algo allá en la meta, se monta Andrei, el chofer del Thor. Pero si no me lo piden, me voy solo. Tenemos a Charangas. Dice Charangas que está cagado. Dice que echó culo al monte. Vine a pasear. Vino a pasear hoy. Dime tú nada más. A disfrutar. Para ver la pista por dentro. Sí, encontrar con los amigos, ¿no? Decía, güey. Qué figura. Esos camachillos son bravos, ¿ah, mae? Y me echaron uno a mí la otra semana, mae. La otra semana, ¿ah? Me van a atender. Tenemos una de las chiquillas que corre aquí. Dayana, ¿qué? ¿Cómo estamos? Aquí, a ver cómo nos va. Ya anda, on fire. Estrenando tres, espero que esto salga bien. Muy bien, muy bien. Y no, ojalá que esté bonito, ¿ah? Los posibles pegaderos, a ver qué tanto. No, pero usted con ese mero carro, ¿qué se preocupa? Estos chiquillos, ¿algún secreto están aquí? Yo los veo muy, muy aquí, muy, muy escondidos, ma. ¿Qué es lo que están haciendo, ma? Fallo. Esa área de diésel de helicóptero, dísela.
Mínimo, 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 le empujaron un aceite clover ahí para subir el octanaje, ¿eh? Ay, wey putas. Nos estoy viendo, ¿eh? Aquel otro dice que puso culo al monte, que anda cagaititico. ¿Cuál es ese secreto, Piolín? Ñao de yegua. Ñao de yegua, para que no se le pegue el barro ahí en el vidrio, para que corra el agua. Exactamente. Ay, y es yegua virgen. Tiene que ser virgen. No, no sirve. No, puta. Está difícil encontrar eso en estos tiempos. Chile. ¿Y aquí qué? ¿Cómo está ese carro? Bien, hay que decir que bien. Hay que decir que bien. Tenemos un problemilla ahí, pero ahí se. Pero hágase el mae. Hay que hacer el mae. Bueno, ahora sí ya nos están anunciando, ya todo. Ahora sí ya se siente un poquitico más la emoción ahí, el ácido. Ahí vienen los carros. Ahora sí se puso bonito esto. Como del público se nos va a morir del polvazal, vean. Está haciendo un viento increíble hoy. Demasiado, demasiado viento. Mira, ahorita mi papá no lo había visto. ¡Epa! Demasiado viento. Anoche hubo un temblor bastante fuerte en Costa Rica en la madrugada. 5 puntos y resto. ¿Y qué va? Se puso fea la vara con el viento el día de hoy, gracias a ese temblor. Oiga, ya se me va a calentar. Ya va hervido. Ya va hervido, está para la cara. Bueno, ya estamos terminando el recorrido. La vuelta ahí, el saludo para que el público vea todos los carros. Vamos a darle, papi. A ver cómo nos va. Es que era que todo salga bien, que nadie sufra ningún accidente. Si me van a ganar, que me aplasten. Bueno, ahora sí empezó la acción. Primer pique del día. Piolín versus el Pitufo. Algo le pasó a Piolín. Se le acabaron los HPs ahí al Pitufo. Algo le pasó a Piolín. Tiene Pitufo ahí a cachete. Problemas con el agua ahí, problemas con el agua. Piolín con ciertos problemas, pero terminando de hit. Sí que tenía más agua esa cosa. Segundo pique del día. Heredianos versus Paveños, papá. El Rojeño con el número 53. Se recupera el Lobo Valente con el número 44. En los huecos. Por la izquierda, el Rojeño con la derecha.
Bueno, cerrando Lobo, muy bien. Roqueño a gas piso. Segunda y gas Yatusá. Muy bien, cerrando ahí. Tiene buen mordisco, papi. Viene buen mordisco. Sí. Lindo, man, frechito. Bueno, este mordisco para mí es de los mejores del día. El Mushu versus el pionero de San Carlos, Uriscal San Carlos. Y en breteas de carro, man. Toca a mí la otra semana y hoy en 8 vamos a estudiarlo, papi. Del esposo de Rosita. Por las cosas perfectamente. ¡Linda, papi! ¡Buena! ¡Ya vieron ese carril! ¡Ya lo vi! Enfrentando precisamente al partido. Que trata de recuperar terreno perdido. Esta primera llave va a ser para el Alacrán. Se viene el resucitado versus Graybin Charangas Junior. Charanguitas. Otro más de los Camacho.
machillos son terribles, son terribles. Sabe a esa curva, hay que entrar despacio, ya la medí. Si no me equivoco, por ahí voy yo. Ojo, ojo, ojo. Hay bronca ahí. Charanga se embarcó, se metió en un hueco, no puede salir. Completamente atravesado en medio de los dos huecos. Al Serena Junior. A Núñez. Sigue resucitado. El resucitado viene por los pozos. Bueno, al parecer algo quebró adelante al quedar aquí en medio en el hueco. Y ya lo intentaron para. Forzando ahí a ver qué, pero algo suena muy feo allá adelante, entonces mejor lo van a dejar así. Que lo saquen. Tiene el tractorcito. Bueno, esos son el Tilín y el Loquillo. El taller El Ave, el Tilín. Loquillo, sinceramente, no sé de dónde es. Como me gusta a mí cómo suenan los amuros, man. Están teniendo un poco más de cuidado en esta curva porque la curva lo chupa uno, lo tira fuera.
Bueno, en este momento está corriendo White Damon de Chispa contra el carro de Panza, el Tito. El carro de Tito lo andan probando, ahora es diésel. Antes era motor 13 receta, gasolina. Anda 3.1 diésel, turbo diésel. Varios piques no los pude grabar porque ya tenía que estar montado en el carro y corriendo, pero le llevamos lo que podemos. Terminando Chispa, adelante, tiene el Tito cerrando. Muy bien, terminando, están probando el carro. Gracias a Dios no fue bien, logramos ganar el hit. Y logramos bajarnos con la bandera de Heredia para basurear a Topo. Ahora le toca pintar los aros. Solo sale. Se fue el tractorcito. Le toca hacer el hit solo. El carro que corría contra él no se presentó. Uy, man. Por poco se vuelca el tractorcito ahí en los whoops. Desalineados. Tractorcito, papá. Mucho power, es incontrolable ahí. 22 Zero Power. El tractorcito dejó atrás los dos. Muy bien, tractorcito terminando. El Pánfilo versus el Potro. 6 cilindros, ya cambiamos de categoría. Vamos a categoría 6 cilindros. Este es el primer hit de esta categoría. Vámonos. Mira, con mucha leche. Lo vi venir. Vamos, que le dan primera, ¿no? Esa testa no estaba eso. Perdió mucho tiempo ahí por gusto. Aquí se va a salir también. ¡Qué guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Se volcó! ¡Se volcó! El pollo negro se recupera. Está así volcado. Se atraviesa un poquito. Ahora sí acomoda perfectamente el pollo. Pánfilo que va ahí, casi volcado, muy, muy, muy cerca de volcarse. Prácticamente que volcado. Viene Tavo Sainz, solo. Uno de los posibles mejores tiempos del día. Estaba ya muy, muy duro y muy bien, la verdad. En estos momentos, para iniciar. Hermano,
Parece que lleva muy buen tiempo, la verdad. Se viene Gazú con el pistolero, el hijo de Mallito, Mallito Junior. Vieron que no es solo vara mía de frenar ahí así. Ahí hay bronca en esa curva. Muchacho, anda sin dirección, dice. Ah, dice que anda sin dirección. El pistolero. Por todo lado, andú. Se recupera, lástima. Sigue el pistolero al frente. El pistolero con el número 33. Condenado Gazú que maneja. Están teniendo muchos problemas con la pista. Se han salido en todas partes. Allá está el coyote afuera también. Se acomoda mejor el coyote y aún así no pierde el primer lugar, pero el pecho amarillo se recuperó. Ya lo van a cazar, yo creo. Ese final va a estar bueno. El coyote por la izquierda viene en juego. ¡Ele, ele, ele, playo! ¡No le pare! ¡El agua vuela! Bueno, en este momento está corriendo un carro 6 cilindros contra uno 8 cilindros. Cada quien corre por su tiempo en su categoría, pero para rellenar y dar espectáculo, que no hubieran tantos carros tontos, vienen emparejados. Son dos buenos carros, la naranja mecánica es la V8, esta que viene acá, versus Navarros. Los dos dicen Navarros, de hecho. Bonito ese carro. Viene adelante Guanacaste, papá. Uy, madre, lo pasó. Me lo echó Navarros. Buen mordisco, va. Muy, muy bueno, va. Arranca en solitario por la derecha. Hola, Yana. Muy bien en la curva. Despacito porque precisan, dijo un amigo. Yo creo que a muchos y a todos les va a pasar. Ojo los gritos de Grey, hasta aquí se oyen.
Va un buen. Lleva un buen ritmo, va muy bien. Eric Rojas, ¿eh? Ahora sí, vienen los grandes, se viene el Red versus el T-Rex, buen pique, pique de grandes. Johnny siempre con la bandera y recordando a su hermano, obvio. Muy, muy parejos, vienen a la par prácticamente. A un lado uno del otro. Viene Red. Se adelanta Red Devil. Apretando con todo. Le agarraron la perilla a las libras y le hicieron así. Lo que hubiera. Bueno, el Grinch está sin clutch, entonces lo van a dejar hacer la salida rodado. Porque no tiene cómo montarla y salir. Le dan el banderazo al comandante y el Grinch se viene atrás rodado. El Grinch y el comandante. Con la marcha puesta y el arrancador girando, así se fue. Cuidado, huevón, que no puede echar para atrás. Con una buena conducción. Se salió el comandante, ahí algo le pasó. Viene Gris sin clutch y sin nada, ya adelante, papá. Una recta con Gris y el banderazo de Gris. Ahí lo tenemos, pidiendo por frente, el comandante responde a pura máquina. ¡Se volcó! ¡Se volcó! Llega a la meta. Lamentablemente, un vuelco más importante. Vamos a ver si los pilotos. Lógicamente, el equipo especializado de rescate. Está bien. Ahí está allá afuera el copiloto, ahí viene el piloto para afuera. Mira, salió por aquí más fácil. Qué bueno, mi compa, no, eh. Claro, yo cuando se mueve ahí, huevón, porque lo bota el viento, ¿eh? Bueno, se viene el conejo con el kamikaze y Wilkie en el Nico Llano.
Heredia versus Guanacaste. Duraron bastante desvolcando el otro carro, estaba un poco complicado, pero todo bien, seguimos con la emoción, sigue la competencia, mis amigos. Aquí tenemos a Nico Llano, que se recuperó perfectamente. Se nos quedó el cabezazo un poco atrás, ahí aparece ya. Tiene Wilkie adelante. Nico Llano, papá. ¡De vino! En las cosas pasando muy bien. Con determinación y aceleración a fondo. El calipazo se nos quedó en la recta principal. La bandera se bate para el Nico Llano. Completando el recorrido el kamikaze en esta primera llave. Algo le pasó ahí a Conejo. Dio un fallo el kamikaze. Me parece que es que le bota la marcha. Bueno, se viene otro mordisco de calidad, papá. Se viene el Thor contra el Duende. Por la derecha, antes el coqueño. Ahí va todo. Buen mordisco es este, papá. El príncipe del rayo. Ese Duende lo hicieron en Venegas Garage. El último mordisco del día en 8 cilindros, primer hit Silvestre número 14 y el animal grande carril derecho Javier Castillo Guanacaste, papá. Otra vez Guanacaste versus Heredia. Silvestre es un carro realmente bastante icónico aquí en el país, muy ganador. Prácticamente que podríamos decir que todos los carros de 8 cilindros los arman para venir a ganarle a él. El animal grande. Cuesta ganarle, eso sí. Vamos a ver qué tal les va hoy. Esperemos que les vaya muy bien. El Silvestre a la izquierda, el animal grande a la derecha. Rico acelera, si fue puta, Carlos. Estaba contándome los gemelos que el carro no está al 100.
lo terminaron de setear ayer y no le pudieron sacar todo lo que le sacan siempre. Viene con menos veneno. Este es un carro duro de ganarle, papá, se los dije. Bueno, terminó el primer hit. Nos vamos con el último pique, que fue Silvestre, dejándose el mejor tiempo de la pista con 1.07. Y el segundo mejor tiempo es el Toyo con 1.11. De ahí para atrás venimos todos. Y ahorita nos vemos en el segundo hit. We'll be right back.